qué gusto, qué bueno que Ricardo Marcos tiene un tiempito para recibirnos. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Gerardo. Me da gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Qué bueno. ¿Y cómo se gesta el proyecto de las esferas culturales? Es que es un programa que construimos desde la nada, o sea, desde cero, en pocas palabras. Es un programa el cual construimos por esta necesidad que teníamos de tener realmente un verdadero programa de descentralización cultural. No que no se hicieran cosas, porque CONARTE lleva mucho tiempo trabajando con los municipios fuera del área metropolitana, eso es una realidad. Presencia en todos, pues. Sí, sí, siempre ha tenido presencia en todos y eso no estamos descubriendo un hilo negro, pero sí en cuanto a la, vamos a decir, a la metodología de trabajo con las comunidades fuera del área metropolitana. Entonces, cuando hubo esta oportunidad de jalar un recurso, ese sí estatal y con el apoyo de los diputados estatales, decidimos crear un nuevo programa, pero que obedeciera, por un lado, a la realidad que tiene el Estado. Yo no sé si recordarás, pero una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a CONARTE fue precisamente visitar los 51 municipios del Estado. Puedo decir que soy de la gente que conoce los 51 municipios y me entrevisté con la gente, desde los coordinadores o directores de cultura, varios de los alcaldes, también con la población, porque era abierta a los gestores culturales de la, pues de la región. Entonces fue algo muy interesante y ahí empezamos a detectar una serie de cuestiones, tanto las fortalezas como las necesidades. Y en base a eso también, a estas áreas de oportunidades que el programa Esferas Culturales lo comenzamos a estructurar, un programa que se construyó desde la Dirección de Desarrollo y Patrimonio Cultural que tiene Alejandro Rodríguez, pero con todo el apoyo que empezamos a recibir de algunos expertos internacionales. Trajimos gente de Argentina, de Colombia, también de la Ciudad de México y algunas también de nuestro propio estado. Entonces, se desarrolló un programa bellísimo, hay que decirlo, de desarrollo cultural comunitario que sobre todo estuviera trabajando con las comunidades, con las familias, desde temprana, primera infancia, perdón, hasta adultos mayores. O sea, eso fue algo relevante porque es un programa incluyente en todos los sentidos. Y por otro lado, aunado a esto, comenzamos a trabajar en un modelo de espacio cultural que obedeciera a este programa, o sea, a los parámetros o a los contenidos de este programa, no con la idea de que, bueno, a ver si encontramos un espacio y lo adaptamos, no, que este programa realmente observara las necesidades del programa. Entonces, de alguna u otra forma, tanto programa como el espacio cultural tienen una simbiosis fundamental. Cuando esto se lo presentamos al gobernador, él pues quedó encantado. Partes de que la cultura en realidad, en acción, es una necesidad de las personas independientemente de su condición geográfica o económica. Y eso me encanta. Y de hecho, en el área metropolitana, me parece que hay muy poca oferta en Santa Catarina, en Apodaca, porque es mucha población. O sea, aunque tengan su dirección de cultura, todo se concentra en las cabeceras municipales. Y entiendo que tú compartes esta idea, o sea, de que toda la gente necesitaría tener cerca donde formarse, donde poderse expresar artísticamente. Sí, y partimos precisamente de esa idea que tú la acabas de formular muy bien. O sea, la cultura es parte de nuestra existencia, no puede estar disociada, ¿no? Y es algo que lo he repetido muchas veces. El hecho de que el ser humano, aún y en condiciones bajas de vida, no deja de tener una cultura. O sea, y hay N número de experiencias a lo largo de la historia. O sea, piensa tú, por ejemplo, lo que pasaba en los campos de concentración, y aún así tenían a veces orquestas los internos o los prisioneros, o sea, los compositores que cayeron ahí seguían componiendo y de pronto hacían un conciertito con los otros músicos que había ahí. O sea, son cosas extremas, ¿no? Pero el ser humano no deja de ser humano, y una de esas condiciones precisamente es la cultura, o lo que nosotros entendemos como cultura, ¿no? Todo ese entaramado de conocimientos que nos dan a nosotros una
característica muy particular como, como animal, ¿no? O sea, la cultura. El hecho de que, vamos a decir, estos programas entonces, la idea también era que efectivamente tuviera un impacto en poblaciones que verdaderamente han estado fuera de esa posibilidad como una opción más de desarrollo, de trabajo, de como una actividad y como un conocimiento complementario o integral a lo que nosotros tenemos. O sea, no son centros en los que vayamos a formar artísticamente a la gente. Eso, o a los chavos, o a los niños, esa labor ya la tienen otros organismos. O sea, en el caso de nosotros, más bien es cultura como una herramienta de diálogo interpersonal entre reflexión, desarrollo cultural comunitario, abordaje de problemáticas comunitarias a través de trabajo en conjunto con la cultura y las artes, ¿no? Sí hay talleres, pero no se busca, vamos a decir, el arte por el arte mismo, sino que esto sea una experiencia para el niño, para el chavo, de desarrollo, de aprendizaje lúdico, sí, o sea, es una diferencia el decir, mira, es que yo estoy buscando una perfección técnica, entonces, por lo tanto, mi aprendizaje pictórico o de artes visuales tiene que ser en tal medida, ¿no? A lo mejor lo que se busca aquí, al contrario, es la experiencia también, o sea, el hecho de que me lanzo yo a pintar. Y claro, vas a lo mejor teniendo un cierto perfeccionamiento, pero no es el punto fundamental de esto. Vamos a juntarnos a tocar, por ejemplo. No es el punto fundamental el que sea un ensamble perfecto, que puede ser, pero no es lo fundamental. Aquí lo ideal es la experiencia de, oye, ponemos un repertorio en conjunto, tocamos en conjunto, trabajamos en conjunto, vamos tomando decisiones también en conjunto, ¿qué vamos a abordar después de esta pieza? Incluso hay la posibilidad de grabar los productos musicales, porque todas las esferas tienen un estudio de grabación también. ¿Cuándo iba a ocurrir esto, por ejemplo, en una zona rural como Galeana? O sea, porque la realidad es que tenemos, hasta antes de esta administración estaba muy olvidado el sur del estado. O sea, y en otros contextos, las áreas estas de ultracrecimiento del área metropolitana, bueno, pues el Carmen está precisamente en una zona muy difícil, que es la Alianza Real, está casi colindando con Escobedo, pues ahí tenemos una gran oportunidad de incidir en una comunidad que va creciendo, pero que paradójicamente no tiene los espacios pues para desarrollar actividades culturales y artísticas. A veces se nos hace difícil a los ciudadanos, vamos a decir, pues que más o menos hemos tenido una vida, vamos a decir, común u ordinaria, en el buen sentido de la palabra. Sí. Hay comunidades que jamás en su vida tuvieron la oportunidad de tener un cine, por ejemplo. O sea, ahora las esferas van a tener esa posibilidad. O sea, vamos a tener algo de la programación de la Cineteca de Nuevo León ahí. ¡Qué maravilla! Vamos a tener la oportunidad de tener un teatro. O sea, el día que inauguramos el Carmen, por ejemplo, me pareció fenomenal que estábamos viendo Melissa y yo el teatro, ya después que había pasado el evento, y de pronto se nos acercó un grupo de niñas de probablemente secundaria que estaban impresionadas con el espacio que había y que si había posibilidad de ellas presentar ahí también su pastorela que habían hecho en la escuela. Pues dijimos, claro que sí. O sea, pues precisamente es eso. O sea, es también una especie de involucramiento y de acción de pertenencia de la comunidad de estos espacios. Digo, evidentemente hay un programa que está funcionando y que tiene una razón de ser, pero tiene esta flexibilidad para que también la propia comunidad vaya satisfaciendo sus necesidades culturales y artísticas. En el caso de ellas, pues tienen un trabajo ya realizado, pero donde lo podían presentar de una forma especial, digna, más allá de presentarlo nada más en las calles, que tampoco estoy yo peleado con eso, o sea, de la activación de los espacios públicos, ¿no? Finalmente,
La realidad es que tampoco podemos construir esferas culturales por doquier, desafortunadamente, pero lo que sí podemos, este es un programa tan bien realizado que nos va a permitir trabajarlo también en aquellas comunidades en donde no tengamos necesariamente un espacio físico. Un espacio amplio, de vanguardia, equipado con la tecnología y material académico necesarios para la formación, educación y el fomento de las artes cerca de su comunidad, con un fácil alcance, es como el gobierno del Estado de Nuevo León, en conjunto con el Consejo para la Cultura y las Artes de la entidad, llevaron a cabo la apertura de la esfera cultural El Carmen, ubicado en la colonia Buenavista del municipio de El Carmen, Nuevo León. El proyecto fue desarrollado con una inversión total que asciende a los 22.1 millones de pesos, aplicados en la construcción y equipamiento del inmueble, que se suma a los programas sociales y de infraestructura que realiza el gobierno del estado con el fin de transformar, de manera integral, el polígono del Distrito Alianza, además de indexarse al programa de transparencia pública, Obras a la Vista de Todos. El recinto consta de 2.000 metros cuadrados de inmueble, el cual tiene como eje central el círculo, que representa la igualdad, la integración y la comunidad para propiciar el encuentro y la convivencia. Esto, al ofrecer sus explanadas como espacios públicos disponibles las 24 horas del día. En esta primera esfera cultural del estado, los usuarios asistentes de la comunidad de El Carmen podrán disfrutar de espacios y actividades enfocadas a la lectura, artes plásticas, expresión corporal, áreas de estudio y música, contando con un estudio de grabación profesional disponible para todos los proyectos del talento local de la comunidad, además de contar con equipo de cómputo y herramientas necesarias para las actividades recreativas y de aprendizaje de los beneficiados de este programa. Asimismo, cuenta con un auditorio para todo tipo de eventos. La operación del programa Esferas Culturales está soportada con una metodología desarrollada por especialistas de intervención cultural y artística, buscando generar procesos de desarrollo humano y social a través de expresiones artísticas y culturales diversas, enfocadas a personas de todas las edades. Actualmente este proyecto, con un año de gestación, se encuentra en plena construcción de dos esferas más en los municipios de Galeana y García, que serán abiertos a sus comunidades en los próximos meses, contando con una capacidad máxima de 450 usuarios por plantel en un horario de funcionamiento diario, que además de educar, permite ser una fuente generadora de empleos en las comunidades donde se implementan. La Esfera Cultural El Carmen se ubica en Avenida Vista Regia entre las calles Ámbar y Perla, en la colonia Buenavista, cuarto sector del municipio, con acceso libre para todos los interesados en asistir a conocer sus instalaciones. Asimismo, todos los interesados en conocer el programa pueden visitar el sitio de CONARTE, www.conarte.org.mx, y sus redes sociales oficiales. Fíjate, Ricardo, que cuando yo empecé en esto hace pues 30 años, un poquito más, me tocaron buenos maestros. Me tocó ser un alumno, digamos, muy humilde de don Alfredo Gracia Vicente, doña Romelia. Alcancé a saludar, a ver así como casi con veneración a don Raúl Rangel Frías. Y en aquel entonces la visión de lo que es la cultura, el arte, yo entendí, así como dogma, como planas, que era para volver mejores personas. O sea, una especie de el fin último es el espíritu y se trata de compartir y de estar más felices todos. Pero los tiempos han cambiado. O sea, los chavos tienen una visión más sosegada, menos dramática o apasionada de las cosas. ¿Cómo defines tú las necesidades culturales de la gente, por ejemplo, de la ciudad? O sea, el arte, la poesía, ¿son menos románticas que hace 30 años? ¿O es una visión ya yo de medio nostálgico, así de que todos los tiempos de antes fueron mejores? ¿Cómo ves tú esto de la relación entre, pues vamos a decirlo así, entre moral y el arte? O
¿O tiene que verlo uno más con cierta distancia, con más respeto? ¿Cómo? No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Y me parece padre tu pregunta, porque es un tema que también a mí me tocaba en su momento verlo con mis alumnos cuando era profesor de patrimonio cultural. Entonces veíamos un poco los modelos y cómo se van rompiendo a través de los años, ¿no? Y es cierto, la visión esta de cultura que tú estás planteando, que es una visión que sobre todo se acuña en el siglo XIX, un poco romántica, como bien lo acabas de decir, pero luego llegaron muchos antropólogos, como es el caso de Raymond Williams, que fue uno de los iconoclastas respecto a lo que es la cultura y las artes, ¿no? Y fue el que comenzó también a decir, espérate, o sea, no estamos hablando de niveles, ahí está la cultura popular y es tan importante como las bellas artes. O sea, antropólogo, como buen antropólogo, metió ahí un nuevo paradigma para entender este concepto. Yo siento que a lo largo del siglo XX, la idea esta que te refieres tú, efectivamente fue la que permeó en nuestra sociedad neolonesa y sobre todo en Monterrey, que finalmente era la capital del estado con mucho más oferta, definitivamente. Yo pienso que es natural que seamos nostálgicos y todos lo somos, a lo mejor, de ciertos elementos que nos tocaron en otro momento, pero yo creo que también es bueno que seamos sensibles a los signos de los tiempos. O sea, estamos ante nuevas generaciones, tú lo sabes también porque tienes hijos igual que yo, chicos, y vamos viendo que se desarrollan en otro tipo de lenguajes, muy digitalizados. A veces yo me arranco los cabellos, sí, o sea, me alacio los chinos, porque, claro, veo a mis hijos que están acá y en la tablet o en alguna cosa, trato evidentemente de mantenerlos un poco a raya, ¿no? Porque también creo que han salido bien las cosas, porque veo que uno de mis hijos, por ejemplo, es gran lector, y le gusta el libro tradicional. Pero yo sí creo también que es importante el contemplar todos esos cambios históricos que se van dando, ¿no? Y que obedecen también a contextos históricos, científicos. Y las artes deben de tener también esa flexibilidad en su gestión para nosotros también encontrar la nueva forma de incidir en las comunidades. No creo, evidentemente, que se acabe ni la poesía, ni la música clásica, ni sigue habiendo un público interesantísimo, importante para eso. O sea, este año, tuvimos una experiencia entre tantas otras excepcional, ¿no? De la mano de la Embajada de Francia y de la Escuela Superior de Música y Danza, con arte trajo a Les Musiciens du Louvre. Es una orquesta barroca con instrumentos antiguos que se presentó en el Teatro de la Ciudad. Fue lleno total. Y no solamente eso, filas y filas de gente que desafortunadamente no pudo entrar al teatro, porque pues también por seguridad nosotros no podemos tampoco ahí decir, ay, pues quédense en los pasillos, o sea, es lógica la reglamentación. Muchos se enojaron, de hecho me buscaron porque, oye, es que me quedé afuera, ¿cómo es posible? O mira, yo soy un verdadero conocedor de la música y yo me quedé afuera. Pues discúlpenme, Monterrey ha crecido. Todavía me he encontrado gentes que dicen, deberíamos de checar bien las agendas entre los grandes organismos culturales del estado para no estarnos solapando y que tú no estés inaugurando en Conarte algo cuando hay algo en Marco o en otro lugar. Que me disculpen, hay público para todo. Y el público que va a Mederos un jueves a la Sinfónica, no necesariamente le interesa irse a la inauguración de Marco o a la inauguración del Centro de las Artes. O sea, ya esto ha crecido de una forma interesante. Y yo veo que ahora que nos hemos abierto, sobre todo al lenguaje de estas generaciones, y lo digo porque Conarte pues ha triplicado sus seguidores de redes sociales en los 3 años. O sea, sí. Ha sido, yo creo, que el proyecto de comunicación más ambicioso que tenemos actualmente, o sea, el trabajo sobre las redes sociales. Y lo interesante es que llevamos 3 años en los cuales hemos utilizado las redes sociales como principal herramienta de difusión, dadas las restricciones naturales que tenemos sobre los medios masivos. Y lo increíble
es que yo sí veo un incremento en estos 3 años, o sea, sostenidamente. Entonces, me parece que por ahí va un poco esta cuestión, ¿no? Y también el hecho de que... Pero no nada más es para los chavos, no, cibernautas con arte, ¿verdad? No, no, definitivamente no. No, pero ¿sabes qué? Yo sí creo que a veces se nos olvida que el día de mañana esos chavos son los que van a ser los seguidores de la Sinfónica. O sea, algún día nos vamos a morir. O sea, y los señores que hoy van a la Sinfónica y al Ballet de Monterrey, pues algún día se van a morir también. Y algún día va a haber ese reemplazo generacional que se da, obviamente, no por un golpanazo, sino es algo que se da naturalmente, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es un área importantísima. Ahora, volviendo a esa otra parte, o sea, yo no veo, sin embargo, sigue habiendo jóvenes escritores. O sea, pienso yo en un Alejandro Vázquez que va a ser una... Seguramente será alguien que va a poner en alto el nombre de la literatura del Estado en unos años. O sea, y ya lo está haciendo, ganando muchos premios. Pues es un joven, es un chavo que trabaja en un yonque. O sea, yo pienso que esa parte está... Mientras haya sensibilidad, va a haber poesía, y va a haber música, y va a haber una sinfonía, y va a haber otras cosas. Y va a haber también la posibilidad de ir a ver a Roger Waters, ¿verdad? O sea, disfrutar a Pink Floyd. Yo creo que a veces hemos preocupado mucho en encasillar lo que es la cultura y las artes en esferas muy particulares. Ah, no, es que las bellas artes, esto es para la élite, no es cierto. O sea, llevo mucho tiempo también involucrado en proyectos como de, por ejemplo, de ópera. Y de pronto, o incluso artes escénicas, de pronto gente se me acerca, oiga, ¿no tendría un boleto para el ballet? A mí me encantaría ir con mi hija. Y estamos hablando de personas que tienen una vida relativamente modesta. Y siempre que he podido, he apoyado al 100% esas posibilidades. Yo al menos podría decir que nadie que me lo pida se queda sin la posibilidad de poder entrar a algún evento, alguna cosa. Oye, Ricardo, ya vamos a terminar porque ya nos dio hambre a todos. En cuanto a las dificultades de los tiempos, de los presupuestos, y cómo te va, cómo avisoras con las nuevas autoridades de cultura allá en México. Lo veo... Yo creo que hay condiciones para tener una buena relación. Yo a Alejandra la respeto y la conozco porque fue funcionaria en el gobierno anterior, al menos en 3 años atrás, que era la directora nacional de culturas populares. Es una persona que tiene mucha sensibilidad hacia la cultura comunitaria, pero aparte es una persona muy con la que se habla muy bien, sin mayores ínfulas. O sea, es una persona de mucho trabajo más que de estar hablando. Yo creo que hay buenas condiciones para buena relación con la Secretaría de Cultura. Respecto a los fondos y eso, pues siempre va a ser una pata de la que va a cojear cualquier organismo cultural. O sea, no, este año no va a haber una buena, no hay un buen pronóstico respecto al presupuesto general, y mucho menos de Conarte. Se va a mantener más o menos en líneas que hemos visto los años anteriores, pero por otro lado siempre hemos logrado fortalecer todos los años al organismo a través de la gestoría, ya sea a través de tesorería o incluso con apoyo del gobernador. O sea, va a haber forma de poder seguir trabajando fuerte en las líneas que ya se han establecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, me decía una vez escribió Javier Moisén que por qué decía yo que podíamos salir adelante con el presupuesto, que nunca era suficiente. Y digo, sí, pero ¿qué me voy a poner yo a llorar? O sea, decir, mira el presupuesto que nos quedó, ya no hay nada que hacer. Pues no, más bien hay que buscar punto de partida. Entonces no me van a verme a mí quejándome al respecto. Es algo que toda mi vida he estado con un presupuesto insuficiente, y quienes trabajan en radio lo deben de saber al 100%. Uy, sí, vaya que lo sabemos. Sin embargo, Alberto Hidrogo en la cámara y su servidor somos millonarios, así es que no nos importan los precios. Gracias a todos, hasta Dios, hasta luego.